Good morning, everyone. My name is David Doré, and I'm the campus president here at the downtown campus. And we are now going to, before our welcome, we are going to begin with our opening ceremony. And I'd like to introduce Miguel Flores, who is a proud member of the Pascua Yaqui tribe and Tohono O'odham Nation. Husband, father, artist, healer, counselor, and teacher. For the past 25 years, he's provided spiritual leadership and traditional medicine for Tohono O'odham Nation and Pascua Yaqui tribe. Miguel has a 27-year career in behavioral health and is the CEO and owner of Holistic Wellness Counseling and Consultant Services. Please welcome Miguel Flores Jr. for today's opening ceremony. Buenos días. Good morning. Again, my name is Miguel Flores. I'm a member of the Pascua Yaqui tribe of the Tohono O'odham Nation. My parents are Miguel D. Flores, Rosalia Mendoza Flores. My maternal grandparents are the late Juan Mendoza, Emilia Mendoza. My paternal grandparents are the late Felix Flores, Defina Flores. These are my relations. And again, it's an honor to be here this morning to offer this blessing. So if I please have everyone stand up while I do a blessing with four directions. Hopefully it'll make it rain. Thank you for this day of life, for the punishment, Father. But thank you for all these relatives that have gathered from near and far, Grandfather, to be with us today, Grandfather. We ask you to bless us, to top your head, the bottom of the feet, Grandfather. We thank you for the morning choke, the morning star, Grandfather, for the fire that we have inside our hearts, Grandfather. We come to some man on you to sit. Thank you for the elements of the South, Father. I thank you for the warm rains which are being away, Father, for the rains that bring life, the rains that bring growth, the rains that cleanse and heal us, Father. For our inner peace, our inner child.
Please have a seat. Okay. Good morning, everyone. I'd like to welcome each of you to the 4th Annual Ethnic, Gender, and Transporter Studies Summit. And as we begin our summit, I would like to acknowledge, honor, and thank the Tohono O'odham Nation upon which land that we sit on at this campus. So thank you. Today's event is a collaboration between the University of Arizona, Arizona State University, Pima Community College, and other institutions as part of the Maya Mays Roots Conference, MAIS. The conference brings together scholars and cultural leaders from O'odham, Yaqui, Navajo, Hopi, Apache, and Pueblo nations. Opportunity to bring people together and gain a deeper understanding of this community's Maya Mais heritage. Thank you for the ongoing efforts of the Ethnic, Gender, and Transporter Studies Summit Workgroup and the campus community for working to build and maintain a very strong program. And to faculty colleagues at the University of Arizona and Arizona State University for coordinating the statewide conference. And on a personal note, I am so grateful for the Ethnic, Gender, and Transporter Studies work group, for the department, for the work that they are doing really to transform Pima Community College into a more inclusive community. So really, can we acknowledge the Ethnic, Gender, and Transporter Studies program? And so now it is my honor to introduce our keynote speaker for today. Fidencio Briceño Chell is a highly esteemed anthropologist, linguistics, academic researcher, translator, interpreter, professor, editor, and Maya broadcaster. He has a PhD in anthropological linguistics from the National Autonomous University of Mexico, a master's degree with a specialty in linguistics from the National Institute of Anthropology and History, and a degree in linguistics and literature from the Autonomous University of Yucatan. He has been a professor researcher of the INAH Yucatan Center for more than 25 years. Where he created and coordinates the linguistics section. He was the national coordinator of the research project of the Catalog of National Indigenous Languages published by INALI, where he has held the research doctorate in 2006 and academic and linguistics policy directorate in 2018. He is the author of many books and articles on the Maya language, and his work has been, he's been awarded many awards for his work on the preservation and rescue of the Maya language and the defense of linguistic rights. For more than 30 years, he has documented the Mayan oral tradition with the speakers and ritual spiritualists of the Yucatan Peninsula. Please welcome Fidencio Briceño Chell. Bishabelesh, tenehachki makin wolin watal tawetelesh tiekina, tumen tan tabatonu patalil katalakon tigmat bishon mashon yetel bashku yuchul yetele maya winiko mentano yetele santoshimo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Es para mí un honor estar aquí hablando en nombre de nuestro pueblo maya y de los hombres y mujeres hechos de maíz y dar continuidad a este pensamiento que nos ha hecho ser lo que hasta ahora somos. Agradezco la oportunidad y a nombre de los cuatro vientos, a nombre de los cuatro caminos que nos han traído aquí, también agradecer
la benevolencia de los organizadores y poder mostrar un poco de lo que nosotros hacemos. Y hablo en plural, digo nosotros, porque no es solamente Fidencio, es todo un grupo de gente, de jóvenes que se han integrado para dar continuidad a esta memoria colectiva, pero también mostrar que nosotros, los mayas, somos más que simples piedras, somos más que simples escrituras, somos más que simples antiguas edificaciones. Y eso es lo que me ha traído aquí, ¿no? Un poco mostrar que ese gran pueblo maya, ese gran territorio maya que hoy ocupan los países de México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, todavía estamos vivos y hay elementos que nos mantienen vigentes. Y solo para recordar muy rápidamente, nosotros provenimos de un gran tronco llamado el Protomaya y que actualmente son aproximadamente 32 lenguas mayas, 32 maneras diferentes de comunicarnos, pero que en el fondo traemos un mismo origen, una misma raíz. Y para ver históricamente desde el siglo 40 antes de Cristo, ya estábamos los mayas. Entonces, cuando se habla del viejo mundo, del antiguo continente, nosotros los mayas ya estábamos en este mundo y ya teníamos escritura y ya teníamos cultura. Entonces, creo que esa parte de la historia es importante que nosotros como mayas podamos hablar de lo que somos. Y quiero pasar a esta parte del territorio de donde yo vengo. En México, en la actualidad, se habla 364 variantes lingüísticas, 364 lenguas que vienen de 11 familias lingüísticas y 68 agrupaciones. Estas agrupaciones tienen a su vez subdivisiones o lo que nosotros los lingüistas llamamos dialectos. Y este es en nuestro país, esto es México, con esta diversidad lingüística que tenemos. Desgraciadamente, y ustedes lo saben, en el norte de México hay pocas lenguas, porque han ido desapareciendo por muy distintas situaciones. Y eso es lo que no queremos que pase con lo nuestro. En México, la familia lingüística maya tiene 20 agrupaciones lingüísticas y de ahí se desprenden 43 variantes, 43 maneras diferentes de ser. Y la mayatán, la que su servidor habla, es una sola variante que se habla en tres estados, en el sureste mexicano, que sería Yucatán, que es de donde yo vengo, Campeche y Quintana Roo. Esa es la región de donde nosotros hablamos la mayatán, la lengua maya. Y lo que nosotros hemos tratado de incluir, en estos días hemos tratado de mostrarlo, es que en el fondo, en la base del pensamiento maya, nosotros siempre hablamos de cuestiones cíclicas. Y si nosotros venimos del maíz, normalmente en la tradición nosotros damos gracias, agradecemos, pedimos perdón, y todo eso hay un contenedor que es el luch, la jícara, que es la que nos sirve para poner el atole, el pozole, la santa bebida, lo que nosotros ofrendamos. Y eso es lo que desde nuestro pensamiento maya se ha visto como el sacrificio. Y ayer lo comentaba un poco, porque para nosotros los mayas, el maíz, el término para maíz es ishim, que es ish femenino, im seno. Entonces ishim es la del seno, es la madre, la que alimenta, la que amamanta. Ese es el maíz para nosotros, es nuestra madre. Y nuestra madre, maíz, se sirve siempre en la jícara, que es circular, que es cíclica, y todo nuestro pensamiento maya es cíclico. Pero a su vez nos muestra esta división. La jícara siempre está dividida en dos partes.
Por eso nuestro pensamiento maya siempre es complementario. No está en oposición como se ve desde el pensamiento occidental. Para nosotros lo frío y lo caliente no son opuestos, forman parte de una continuidad. La noche y el día, el arriba y el abajo, la mujer y el hombre son complementarios. Esa es la idea de dualidad, pero también de equidad que tenemos en el pensamiento y en la filosofía maya. Entonces, cuando esto se ve y se enseña en la escuela a los niños como opuestos, como antónimos, es cambiar el pensamiento y la filosofía nuestra. Esa es la lucha que nosotros tenemos, reenseñar, reaprender esta idea que nuestros ancestros tenían y por eso fueron lo que somos. Entonces, no es el cielo y el infierno, simplemente es el arriba y el abajo, ¿no? Entonces, este mundo bipartita nos muestra que no están en oposición, no hay una lucha de contrarios. Para nosotros es la complementariedad. Eso es lo que nosotros somos. Entonces, esto es lo que yo he intentado trabajar con los niños. Hay un término que es NUP, que es la unión, esta ciclicidad, esta circularidad, y todos nosotros, hombres y mujeres, necesitamos nuestro NUP. Y bueno, en español se dice que el hombre o la mujer busca su media naranja, ¿no? Nosotros nos buscamos nuestra media jícara para estar completos. Entonces, ese es el pensamiento maya y lo que yo he hecho justamente, bueno, ahí está, el NUP, esta idea de unión, ¿no? De unión de las dos partes. Esto es lo que he tratado de trabajar con los niños y mostrarles de una manera diferente. En lugar de ver los términos como antagónicos, como opuestos, canal arriba, cabal abajo, nohoch grande, chichán pequeño, polok gordo, bekech delgado, sac blanco, bosh negro, pash, que es tener una deuda, y bol es pagar la deuda. Entonces, tenemos una deuda pendiente con nuestros propios ancestros y es la que estamos pagando, regresando nuestra palabra. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tratar de enseñar nuevamente esto. Y los talleres infantiles lo que han hecho es crear libros. Félix, te yancábalo. Este es un libro de adivinanzas. Lo que hacemos con los niños mayas es jugar a las adivinanzas. Y es una tradición que existía en todas las lenguas mayas. Está en el Popol Vuh, están en los Chilambalam. Y las adivinanzas son en realidad pruebas. Son rituales de paso para ver si los niños, los jóvenes, ya estaban preparados, ¿no? Entonces, lo que también he buscado es mostrar que la lengua maya está al mismo nivel y que está tan completa como cualquier otra lengua del mundo. Entonces, los libros con los que trabajamos con los niños están en maya, están en español, están en tzeltal, que es otra lengua maya, para que vean que es totalmente diferente. Están en inglés y están en francés. Eso es lo que estoy tratando de que vean los niños. Una lengua nuestra al mismo nivel que cualquier otra lengua del mundo. Entonces, los talleres infantiles, que son los que nosotros hacemos, también han recuperado trabalenguas, que son ejercicios para practicar esos sonidos glotalizados que tenemos y que no tienen el español, no tiene el inglés, no tiene el francés, pero son parte de la sonoridad de nuestra lengua. Y también para ver que nuestro pensamiento va más allá de Mesoamérica, compartiendo un poco con hermanos Ojibwes y Kikapús, mujeres, nos dimos cuenta que tenemos la misma manera de ver el mundo. Entonces, tenemos un cuento que está en maya, en Ojibwe y en Kikapú, que vemos a las estrellas como hermanas y la luna como nuestra madre. Entonces, este pensamiento no es solamente mesoamericano, es un pensamiento que va más allá de las fronteras. Entonces, cuando se habla de migración, cuando se habla de fronteras, estas son fronteras impuestas, nuestras lenguas, nuestras culturas deben ir más allá y por eso nos alegra estar aquí.
Y bueno, estos libros son descargables, está en, bueno, no puse la página, es, si quieren después les doy donde pueden descargarlos. Todos los libros, todos los materiales que yo hago son de distribución gratuita. Los repartimos en los talleres, ya tenemos 75 mil de cada uno que hemos repartido en las comunidades. Y hoy los que quieran tendrán que adivinar una adivinanza y se llevan un libro. Es así como lo hacemos con los niños. Entonces, esta es muy fácil. Dice, es que sí las tengo, pero están hasta el final de… Bueno, lo que intentamos hacer también es mostrar esta idea, este es nuestro cosmograma, para que los niños no se pierdan. Entonces, estos son los puntos cardinales y nos basamos siempre en el sol, que es Qin. Entonces, si digo la Qin es el este, Chiquín es el oeste, Shaman es el norte, Nohol el sur y Chumuk el centro. Y ese es nuestro cosmograma. Ayer que hacía un ejercicio en otra mesa, preguntaba, según ustedes, ¿qué querrá decir entonces la Qin? Ah, bueno, ya les di la respuesta, ¿verdad? Pero ayer inmediatamente todos dijeron north, todos dijeron norte. Y es que esa es la manera occidental que nos han enseñado los mapas. Arriba está el norte, ¿no? Para nosotros los mayas, arriba está el este. Primero buscamos el sol y de ahí nos ubicamos. Entonces, eso hacemos con los niños, ubicarlos, mostrarles una manera diferente de ver el mundo, esa es nuestra cosmovisión. Y esos son también los cinco colores que tenemos en todas nuestras lenguas mayas. Son las maneras simbólicas de nombrar estas esquinas del mundo, como le decimos. Y aquí los nombres de los colores. A mí me preguntan a veces cómo se dice azul, cómo se dice fucsia, ese color no lo reconozco, no sé cuál es, morado, rosado, no lo sé. Y mi papá menos, para mi papá solo existen esos colores y los pantalones de mezclilla, los jeans, para mi papá son negros, no hay otro color, ¿no? Entonces, esa es nuestra cosmovisión. Entonces, va la adivinanza. Entonces, traté de llegar allá, pero creo que no sé cómo estoy con el tiempo realmente. Yo me podría seguir hablando todo el día. Pero. Entonces, la adivinanza dice: Wanatunate che nat lebala. Umpel tzol wukpeluhol. En español sería algo así como: si eres adivinador, adivina esta adivinanza. Es una calabaza con siete agujeros. ¿Qué será? Y todos tenemos una calabaza con siete agujeros. A ver, ¿quién dijo? La cabeza. Bueno, un aplauso, es la cabeza, justamente. Bueno, ya se hizo acreedor a su libro, le vamos a entregar su libro de adivinanzas. Y bueno, eso es lo que hacemos, jugamos con los niños a mostrarles estos elementos culturales y recuperar también lingüísticamente otra de las características de la lengua maya, que es altamente polisémica. Ayer lo decía, y por ejemplo, una palabra como tzak, para ver cómo esta visión bipartita del mundo está presente también en nuestra lengua actual. Decimos tzak y significa tanto medicina como veneno, que desde esta otra óptica serían totalmente diferentes, ¿no? Pero también es sustantivo y es verbo. Al menos las palabras en maya tienen cuatro significados. Y otra que muestra justamente esta es la palabra yah, o la raíz de la palabra yah, que sería tanto amor como dolor, o amar y herir, ¿no? Entonces, esa es parte de este círculo sígnico, como le llamamos los lingüistas. Ahí están las dos partes de este significado en una sola palabra. Y eso, desde otra óptica, sería imposible
desde las lenguas occidentales, eso no es posible. Tenemos palabras diferentes para cada cosa. Para nosotros los mayas es una sola que cubre este ciclo de significados. Y bueno, esto es lo que mostramos, pero también mucho de lo que están en las escrituras, están en los jeroglíficos, ¿no? La numerología maya que se ha perdido, pero sigue siendo presente, está en los rituales. Y bueno, un poco para recuperar eso, siempre mostramos que, a ver si no está, está creo que un poco antes, a ver, no. Me acabo de dar cuenta que esta no es la correcta. Pero bueno, el número 13, el Oshlahun, representa siempre el arriba y el Bolón representa siempre el abajo. Hablábamos de los puntos cardinales, que serían las cuatro entradas del mundo o los cuatro caminos del mundo. Y el 5 es el mundo terrenal, serían las cuatro entradas y el centro. Entonces, toda esta numerología está presente al momento de hacer los rituales, pero también hay que ver que el Kan, el número 4, es el número masculino. Nuestras milpas tienen cuatro esquinas, las mesas con las que trabajan los hombres tienen cuatro patas. El 3 es el número femenino, las mesas con las que trabajan las mujeres en nuestro territorio tienen solamente tres patas. Entonces, siempre los números representan algo importante. La sumatoria del 4 y el 3, el hombre y la mujer, es la plenitud, es justamente la mitad del número 13, del número mágico. Y ahí está esta relación hombre más mujer que tiene que estar presente por esta idea de que tienes que encontrar tu media jícara, ¿no? Tu nup. Entonces, esos son los números que tenemos. Y muchas veces a la hora de contar, por ejemplo, las cosas, quiero llegar a esto, bueno, creo que nos vamos un poco antes. Cuando nosotros hablamos o clasificamos las cosas, las lenguas mayas son altamente clasificatorias, todas tienen clasificadores nominales, clasificamos los nombres y al menos desde nuestra cosmovisión, distinguimos lo comestible de lo no comestible. Y cuando hablamos de ellos, hay términos como alak ben, bueno, vamos a poner aquí, och, que es todo lo comestible, y alak es lo no comestible, es lo doméstico. Entonces, para decir simplemente mi perro, perro es pek, digo inhualak pek, tu gato, mis es gato, awalak mis, su gallina, uyalak kash. Y no solamente ponemos el posesivo y el sustantivo, sino tiene que haber un clasificador que desde nuestra óptica nos indica si eso es algo que podemos comer o es algo que tenemos que proteger, como el caso de los animales. Y och es para todo lo que podemos comer. Y och hanal sería mi comida, och wah tu tortilla, uyoch sa su atol. Y esto es lo que le da esa característica, pero, salió todo junto, eso es lo que hace la diferencia. Un poco lo que mostramos a los niños es que si digo mi gallina en español, y el peligro es cuando desde las escuelas no se enseñan los clasificadores porque dicen que no tienen traducción. Obviamente no lo tienen en ninguna otra lengua del mundo porque es parte del pensamiento maya. Y entonces lo que enseñan en las escuelas es incash, que sería una traducción literal, in, mi, in y gallina cash, ¿no? Pero resulta que en maya podríamos decir inhualak cash, cuando la gallina es domesticada, es la que tengo que cuidar, inhualak cash es cuando la gallina es comestible. Entonces, el clasificador hace la diferencia si la gallina está viva o si la gallina ya está en el plato. Y lo único que lo distingue es esto, llamado clasificador. Si lo digo solamente in cash, para nosotros los mayas no tiene sentido, porque no sé si está viva andando por ahí o ya está en el plato, ¿no?
Entonces, eso es los sistemas de pensamiento que nosotros tenemos, ¿no? Y con esos contamos también. Y me los voy a saltar para ver entonces cómo esta jícara está siempre presente en nuestras ceremonias, en nuestros rituales. Esta es una fotografía de un ritual hecho en el 99 en mi pueblo para pedir lluvia. Y pueden ver que están las ramas formando simbólicamente el cielo, pero también formando la jícara de arriba, la parte superior. Cuelgan de allí una, dos, tres, cuatro, cinco jícaras, que son las que representan los cinco puntos cardinales. Están los alimentos y hay, bueno, no alcanzarán a verlo ni contarlo, pero hay 13 pollos, ya como parte del ritual, 13 panes también debajo de los pollos, ¿no? Entonces, el número 13, el número 4, son siempre simbólicos y están ahí presentes en los rituales, están presentes también en el discurso. Y eso es lo que se ha mantenido. Sin embargo, esto forma parte de lo que hacen los ancianos y los sacerdotes que están preparados. ¿Cómo recuperarlo? ¿Cómo hacer que esto llegue a los niños? Es lo que intentamos, mostrar que esta ciclicidad está presente en todos nuestros actos. Incluso cuando nosotros tenemos una frase nominal como Lejuntul Inhualakpeca, no cobra sentido si no cerramos este le, que es un demostrativo, tenemos que cerrarlo hasta aquí. Entonces, esto, hasta donde se cierra, ya sabemos que es algo que está a mi alcance, pero si digo esto, sabemos que lo puedo ver, pero no lo puedo tocar. Entonces, esto es lo que nos muestra que también en la sintaxis, también en la manera en que hablamos, está nuevamente esta idea de que para recuperar el significado, empiezo, pero tengo que ir hasta el final, donde justamente se cierra, ¿no? Entonces, Lejuntul Inhualakpeca es algo así como este, bueno, y así hablamos en español también, tanto en Yucatán como en Guatemala, este un mi perro, ¿no? En lugar de decir este mi perro o este mi un perro, es que es difícil poder traducirlo a otra lengua porque esa es justamente la manera en que nosotros ordenamos nuestro pensamiento. Y esas dos tus tortillas, ¿no? Entonces, ese significado no lo puedo cerrar si no tengo hasta aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos o cuando nosotros tratamos de traducir, tenemos que llegar hasta el final, hasta que termine de hablar y regresamos recuperando los sentidos. Vamos así. Entonces, ser intérprete. Yo soy intérprete y soy traductor. Ser intérprete en maya es muy difícil porque tienes que esperar hasta que termine la idea y empezar a traducir o empezar a decir lo que significa. Ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces, ya para cerrar, dado que el tiempo se ha acabado, esto que nosotros recuperamos a través de los talleres infantiles, que empecé desde el año del 92, ya llevamos 998 talleres hechos en las comunidades y en esto se han distribuido 75,000 libros de forma gratuita, libros que se han hecho con los propios niños. Este es el conocimiento de los niños. Entonces, también un poco voy en contra de lo que hacen también mis colegas antropólogos y lingüistas que trabajan con los ancianos porque supuestamente ellos son los recipiendarios, los que guardan el conocimiento, pero yo digo que los niños también sabemos mucho. Entonces, muchas gracias, esto es lo que yo he dicho, el conocimiento está en la lengua, la cultura, la cosmovisión, nuestra identidad, y eso forma parte de lo que yo como antropólogo y como lingüista digo que es la gramática cultural, el orden de nuestro pensamiento. Hachnib Olaltesh, muchas gracias. So we have a couple of minutes for some questions and answers. So we'll open it up for any questions you may have. And we have a microphone coming to you.
Hola, buenos días. Buenos días. Yo soy una maestra de literatura y también soy uno de los estudiantes y continúo a estudiar los estudios chicanos que intentaron a prohibir aquí en Arizona. Mi pregunta es, ¿cómo podemos encontrar esta información aquí mientras continúo los estudios? Especialmente cuando, si yo voy a la biblioteca y encuentro un libro de maya o azteca, la historia es presentada desde el punto de vista del colonizador, no de la gente indígena. ¿Y cómo puedo encontrar la información auténtica que no es cambiada o cambiada en diferentes maneras? Muy bien, muchas gracias por hacer esa pregunta. Precisamente una de nuestras deudas con nuestro pueblo maya es precisamente eso, difundir ese conocimiento. Hoy vamos a tener la fortuna de tener, como decían hace rato por ahí los amigos, tres de los ancianos que nos hemos movido hace algún tiempo, Feliciano Sánchez Chan, que es un escritor, y está Jorge Cocón Pech, hay otros de los hermanos que nos acompañan. Creo que hemos hablado mucho y hemos mostrado mucho lo que somos, pero no nos hemos dado a la tarea de escribir. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con los jóvenes, recuperando a través del teatro, de la literatura, de la oralidad, pero hay que dejarlo para los que tienen que aprenderlo, ¿no? Entonces, estamos en eso, pueden ver en lenguasindígenas.mx, ahí pueden descargar todos los libros que hemos hecho, somos varios los que trabajamos para esto, y es un proyecto de Lingua Pax. Lingua Pax, la paz lingüística que forma parte de la UNESCO, y somos como 40 lingüistas en el mundo que trabajamos para regresar nuestro conocimiento al mundo. Gracias. Y bueno, un paquete va a quedar para la biblioteca de aquí, obviamente. Buenos días. Buenos días. Vamos a tener una pregunta sobre qué tanta ayuda recibe del gobierno mexicano para implementar esos programas. Del gobierno mexicano puedo decir que nada, y lo digo con toda franqueza. Esto, todos los libros, todos estos que hemos publicado, son pagados con fondos de la UNESCO, de Lingua Pax, y los que trabajamos en el proyecto… hemos sido tres, José Antonio Flores Farfán, que es el coordinador a nivel nacional, es otro yucateco, Marcelo Jiménez es el que nos hace todas las imágenes, no cobramos, somos voluntarios. El conocimiento es de los niños, los convertimos en libros y los publicamos con los fondos de Lingua Pax, que nos otorga la UNESCO, y los talleres son comunitarios, no cobramos un solo peso por hacerlos. Entonces, esa es la lucha también en donde México tiene una enorme diversidad lingüística, hay una ley general de derechos lingüísticos, pero no ha sido respetada y muchas veces también se va en contra de lo que nosotros como indígenas hacemos. Gracias por su labor. Sí, buenos días. Sí. Gracias. Yo nada más quiero, yo soy maestra y ahorita usted estaba compartiendo que la interpretación del lenguaje depende mucho de los contextos y, de la, y del pensamiento de esa cultura. Mi pregunta es, la dirección está hacia los niños, pero ¿en esa dirección está incluida la madre, la familia? Porque finalmente no creo que no podemos dejar a la madre fuera de esa… podríamos decir, de esa educación, porque en nuestra experiencia, en el seno familiar se ha perdido. Exactamente, qué bueno que lo menciona. Bueno, yo como lingüista y como antropólogo y como maya siempre he sido muy rebelde, entonces voy contra las teorías y hay cosas que nos dicen, pero están pensadas en otras lenguas, en otras cosmovisiones. Yo intento enseñarlo como se da orgánicamente, ¿no? Entonces, los talleres los hacemos en las comunidades y estaba tratando de pasar al final porque
repito, esta no era la que quería mostrar, pero participan obviamente las mujeres, que ellas son las que han mantenido, ¿no?, el uso de la lengua. El contexto en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, pero sobre todo Quintana Roo y Yucatán, es que los hombres migran, se van al Caribe mexicano, Cancún, Playa del Carmen, bueno, todo el mundo quisiera ir ahí, ¿verdad? Pero estos van a trabajar, se van a trabajar ahí y abandonan a la familia. Otros migran y se van a la Bahía de San Francisco, en donde hay más de 50 mil mayas, y se quedan solo abuelos y niños, y la mujer que es la que mantiene en todos los sentidos la casa, ¿no? Entonces, lo que yo hago, también un poco jugando, una manera de recuperación lingüística que hacen muchos lingüistas copiándolo de otros países, son los nidos de lenguas. Yo no creo en los nidos de lenguas porque no se ha podido hacer en México en ningún proyecto. Entonces, yo hago nudos de lenguas, ¿no? Entonces, el metiche antropólogo y lingüista llega a la comunidad y trabaja con los niños y las madres, con los niños y los abuelos. Yo solamente soy un intermediario entre estos y recuperamos el conocimiento de los abuelos. Lo que hacíamos inicialmente es que abuelas y abuelos iban a contar los cuentos y al día siguiente los niños tenían que contarme el cuento, ¿no? Entonces, hacemos talleres en las casas, estamos recuperando también el conocimiento femenino. Yo creo firmemente en que mucho del pensamiento maya es femenino. Nuestra madre, Maíz, era mujer, pero la historia la ha borrado a todas las mujeres, ¿no? Y algunas veces esta Ishim, nuestra madre, hay una representación, hay un cuento, bueno, más o menos actual, de Ishkan Leosh. Ishkan Leosh es una mujer que representa al maíz, pero a la llegada de los españoles, a esta no la ven como una diosa, sino la ven como una bruja. Y eso es lo que ha pasado con la parte femenina. La han borrado y entonces tenemos un dios macho, hombre macho masculino, y las mujeres desaparecieron. Y en el pensamiento maya vemos que estaba esta equidad. Entonces, ¿qué pasó con eso? Obviamente, la parte femenina nos la borraron. Y es donde las mujeres tienen mucho que decir y es donde tenemos que trabajar mucho, de verdad. Y creo que ahí las mujeres, las mamás, sobre todo en las casas, son las que han mantenido este conocimiento. Buenas. Primeramente, gracias por haber venido a dar esta presentación. Y yo estuve enseñando preescolar en español, por supuesto, y yo empecé como a mí me enseñaron en mi casa, con juegos, danzas, y los niños aprendieron bastante. Yo creo que eso es un punto muy, muy importante, pero como dijo la mamá, tiene un papel muy fundamental, ¿verdad? Y desgraciadamente, aparte de que se está perdiendo esas lenguas, también se está perdiendo el español aquí en Estados Unidos. Yo tenía estudiantes que dicen, yo hablo español. Sí, hablan español, pero hablan un español que escuchan en la casa. Y a veces es muy básico el español. Entonces hay que estarlo renovando, renovando y renovando y renovando. Y yo creo que como lo que usted dice, hay que empezar con lo básico. O sea, juegos, ¿verdad? Danzas, las historias de mis abuelos, de mis tatarabuelos. Eso enseña bastante a los niños, pero también estarles enseñando realmente cómo se debe de hablar y cómo se debe de escribir. Y la lectura es fundamental para que ellos aprendan, porque nada más escucharlo pues no tiene caso, hay que seguirlo fomentando y fomentando. Y además otra cosa que me gusta de ustedes es que a pesar de que la madre patria quiso deshacernos, continuamos con nuestras tradiciones y eso es fantástico. Gracias. No, gracias a usted, gracias. Y bueno, también hay que decir que muchos de los libritos que estamos haciendo ahora, nos hemos dado cuenta que hay mucho interés por parte también de la gente que no nació hablando maya o que la ha olvidado porque en su casa se dejó de hablar. Entonces, los libros vienen también con un CD, con el audio, para que puedan practicar los trabalenguas
Nosotros crecimos jugando con cosas como y lo escuchamos, y nuestros amigos que van a estar al rato, los raperos, ya lo han convertido en rap. Justamente es lo que hacen al rapear, son trabalenguas, ¿no? Y eso lo hacemos cotidianamente. Entonces, a través del juego, justamente es que estamos tratando de recuperarlo, porque es la mejor manera, ¿no? Gracias. Another hand. Doctor, thank you again so much. Thank you very much. Again, we are very grateful to Dr. Ferencio Briceño Chell for that outstanding presentation. Before we move on to our next item, for those who came in late, I want to remind you that we have translation available. So if you will, you'll need a little, if you bring your ID, and you can get your translation materials from the wonderful folks in the back. Also, another housekeeping, the restrooms, feel free to get up and use the restrooms when you need them. If you go right through this hallway here, we have restrooms to my left, the hallway there. And so now I'm going to introduce one of my co-master of ceremonies, Rosalia. Come on up, Rosalia. Rosalia Solanzano is our distinguished professor emeritus from Pima Community College. Yes. Okay. Thank you so very much for being here and for joining us in this wonderful experience of reconnecting with our ancestries, rich ancestries, and acknowledging them, respecting them, and making them part of who we are on our everyday experiences. So at this point, I would like to invite our next members of the panel, Reclaiming Culture, Language, Land, and Memory, to join us. And while they are moving up front, you know, to take their seats and get ready for the next session, I would like to announce our t-shirts, and it is a beautiful t-shirt that you can take with you as a souvenir and as a remembrance of the reconnections that we are gaining today with this wonderful, marvelous experience that the universe is bringing to us. It says the 4th Annual Ethnic, Gender, and Transborder Studies Summit, Maya Maiz, Roots of Raza Studies, Pima Community College, April 26, 2019. Okay, and they are for sale. The monies that we may garnish today, and that you are welcome to donate from a quarter to whatever you want. You know, the Pima Foundation is out there to receive your money. It's for scholarships for our students of ethnic, gender, and transborder studies. So try to remember to be generous. And if for some reason you cannot be today, there's still, you know, a very important place for generosity in your hearts. So thank you so very much. Okay. And I would like to invite Dr. Ofelia Cepeda, Jorge Miguel Cocompech, and Feliciano Sanchez Chan, and Juanita Cabrera Lopez to join us, please. Once again, thank you so very much for being here. You know, I am very honored, you know, to have community come and enlighten
these walls of academia, because without you, you know, it is quite impossible to continue doing, you know, the type of work that we need to do and engage in true learning and growth, inclusive growth for everyone to become one people once again. There are a couple of mannequins here that are going to be modeling for us. That dismemberment doesn't mean anything. It only means that there was not enough money, you know, to complete the anatomy of it, okay? But you may imagine it. So, as a matter of fact, you may imagine with garments here, right? So, yes. And again, you know, with all of this enlightenment, all of this light, and I really do believe in it, you know, it's quite a pleasure and a sense of true humility, you know, from me to be honored by all of you. Every single one of your presence is part of us, and think about it always as us. And in doing this, I am honored to introduce to you Dr. Ofelia Cepeda, Tohono O'odham Nation representative and of Southern Arizona. She is currently, get a hold of this, okay, a Regents Professor of Linguistics at the University of Arizona. She's a recipient of the Genius MacArthur Fellowship for her work in American Indian language education, maintenance, and recovery, and is the director of the American Indian Language Development Institute. She is also a widely known poet who writes in both O'odham and English and has published 3 books of poetry. Get hold of them, please. I urge you. Ocean Power, Poems from the Desert, Jewel Ihoy, Earth Movements, and Where Clouds Are Formed. She's going to be talking to us about a successful model in American Indian language education, training, and advocacy, the American Indian Language Development Institute. Please, let's welcome Dr. Ofelia Cepeda. Bring him in the bell team. Might don't kill back at him at again. He see Serkik Jajua, Jepsi Serkik with the Binua item and Shawa Jua Kiawa Emulan. A bum to either journey get down with the word ya come up by the bar potty up and men begin med bær på tøj op men bare op begin i tøj men så sådan tæt men hvor sit jeg nok jeg der der jeg har må bare kigge til mig jeg har på det der når dem har kigget der kan jo det gå men begin ani den pumps hvor sit jeg går dem bare op bare absurd ikke om det der der chapteri dwam sapi na oya pot i na tohono cho sirkik cho sapi noi anyuh kutan. Nampi mui cha api mea mekam jit ihi kamu si akitakam kamu si ajewatakam. Ach sirkik mam tiha piya tata iya. So it's my pleasure to be here this morning to participate in this wonderful summit. Also, I express my
welcome as a member of the Tohono O'odham Nation to all of the guests who are not from this area. We'll welcome those that come from far away, and also on behalf as a member, and also I'm sure on behalf of the O'odham people, we want to say that you are we are happy that you are here in our homeland, and that we hope that you have a good visit and a good stay. And the only way I can say it is I hope that you're happy while you are here, and that is all that we ask. So this morning, I wanted to share a little bit of information about a language institute that I have been directing for a number of years now at the University of Arizona here in Tucson. I started in this program when I was when I was a graduate student at the University of Arizona. I was a student there for many years, doing all of my degrees here at the university, and stayed on within the Department of Linguistics. And part of my work has involved working with language educators of Native American languages, languages of the Southwest, across the US, Canada, and parts of Sonora, Mexico as well. The American Indian Language Institute this summer and this year in 2019 is celebrating 40 years of existence as a training institute for educators, researchers, activists of American Indian languages. So I just wanna, because we've been around for so long, I can't tell you everything that we have done. I will just give you a few highlights and a little history. Where am I pointing this? Is it on? Okay, go ahead. Okay, so just the founder of the American Indian Language Development Institute is Mrs. Lucille Wadahamaji. Lucille is a member of the Hualapai tribe, and the Hualapai tribe is a tribe here in Arizona, and they are up on the westernmost end of the Grand Canyon. Lucille is also a language educator. She was trained in the field of bilingual and bicultural education in the 1970s here at the University of Arizona. And once she graduated here with her master's, she went home and started working with some of the educators in her community. At that time, many of the language speakers were not certified teachers. They were resource people in the schools, and so had limited background in working in the classroom using language. And so it was her goal to try and find a place, and especially a university, that would serve Native educators in all areas of language and language pedagogy. So the overall goal of the American Indian Language Development Institute is to create a supportive and what we call a safe place for Native speakers to study about their own language. Even though they are speakers, we were interested in having them study about their language in order to be better teachers. We believe that knowing something, say for instance about linguistics and the structure, say of other languages and their own languages, is a skill that benefits many language educators and educators in general. It's also an environment that introduces new pedagogy, that is ways of teaching, simply because at the time the pedagogy was for mainstream languages, for large languages, English and of course Spanish at the time of bilingualism, and then other international languages, and Native American languages was not in that mix, so we had to redesign and consider options of how to create the best pedagogy or language teaching methods for American Indian languages.
our efforts within the Language Institute was to know the communities that we were serving, to know the educators, to know the languages or know something about the languages, and to know their needs. Okay, and so this is, you know, an aspect that requires a lot of work outside of what we want to do, you know, just teach. So it's understanding what is needed out there and understanding the population that we are going to serve. And this was in all aspects, not just language, but also the curriculum, knowing what their schools needed, what grades were going to be served with regard to language education. And so having this background enabled us to create some of the best content for Native American language educators at a university. So that's one thing that makes our Language Institute unique, is that it is at a university and not within communities. So I didn't list all of the years here. I just gave a little sprinkling of some of the different themes and topics and courses that we have offered over the years. Again, as I said, in looking and understanding what the educators and the communities and the schools need out in the different parts of the U.S., Canada as well, and then eventually internationally. We, of course, focused on the area of writing systems very early on, orthographic development, because many tribes had either no writing systems or had too many writing systems or had bad writing systems, at least in their opinion. And so they wanted either to create something new, revise something that was already out there. So many tribes who received training from us went back home and adapted and revised writing systems, for instance, and many of them are still in place today. Another important area is language policy, policy at the tribal level, state level, and national level, and then eventually at the international level. So we offer courses and training how to be an activist at all those levels as a teacher, as an educator, as a researcher of Native American languages. It wasn't until in the late 1990s, that we saw the movement away from Native languages as the first language in the home. Previous to this, many of the children were still going to school speaking their language. It was in about the 1990s that we saw this dramatic shift away from the Native language, both in the home and in the community. And so since then, our efforts in this Language Institute shifted, and many of our themes and courses have then started to focus on language revitalization, language maintenance, language documentation. But always in the end, we are interested in putting social and linguistic activism in the hands of the people in the community. They're the ones who can make this happen. We just simply give them the skills, and they're the ones who put it in place once they return. The American Indian Language Institute runs every summer. In the month of June, we run for 4 weeks. And not only do we offer courses, credited courses, it's also a place where people come together who have something in common. They have the interest in their language. They have the love for their language, of course. And of course, many of them have chosen a lifelong career of working on their language, teaching their language, and these days, reviving their language, documenting their language, and so on. And so when they come together, they're able to create wonderful networks that last them for a long time once they leave the Language Institute. So when they come to the University of Arizona, they all take the same classes, they all live together in the same housing, so they spend a great deal of time together and they make some very important connections that
provide support that we cannot provide in the classroom, that a classroom is not designed to do. And so that's a very, you know, organic process that occurs while they are all here together, all with the common goal of doing something with their own language. So here I just have some quick slides of some of our past participants regarding some of the areas that we currently have been focusing on. And for many years, we've always focused on teaching language immersion theory and methods. And we promote that particular method of language teaching. Language immersion is a form that actually produces speakers. Of course, we can't leave out technology, so we have created many courses that deal with training in technology in all areas, and it's a very, you know, popular area for people to be trained in and take advantage of at home. And just a few images, smartphones, using smartphones for language documentation. And then finally, because our Language Institute takes place in June, here in the desert, I'm sure many of you have noticed the Hashin, the saguaro, they're about different places. In May, they will start blossoming the white flowers. In June, they will start to produce the fruit. And in June, they also become ripe. And that's the most important part for the autumn year. And so we are able to take our participants out into the saguaro forest west of Tucson, and they can participate in harvesting saguaro cactus fruit, bahidic, and we take them through the process of harvesting and then starting to process some of the fruit. It's a very unique cultural experience that you can only find in this place. You can't find it anywhere else in the world because the saguaro is only here in this place. And so we try and build that in for our participants as well while they're here. So anyway, so that just gives you a real quick overview of some of the things that we do. And so finally, we hope that you will join us. Please check out our website. And we will be at the University of Arizona in June, starting on the 3rd and going till the 28th. And feel free, if you just want to visit some of our classes, just let us know, and we're happy to accommodate you. Thank you very much. Thank you so much for that lovely presentation. Good morning, everybody. My name is Marcos Trujillo, and I teach sociology and gender studies here at Pima Community College, and my pronouns are they, them. And I have the distinguished honor to introduce our next speaker, Jorge Miguel Cocom Pech, and his presentation is titled La Escritura, Litura en Lenguas Indígenas en Mexico, Literature in Indigenous Languages in Mexico. Jorge is an educator, linguist, poet, author, and Maya language speaker from Calquini, Campeche, Mexico. He is a graduate from the Autonomous University of Chapingo, and he has extensive teaching experience as an engineer, as an agronomist, and is specializing in rural sociology. He is a member of the National Indigenous Network, a multi-ethnic group of activists and Mexican Association of Literary Translators. He is an award-winning writer and received El Premio Internacional de Lecturas en Lenguas Indígenas de América and the award for American Poetry Festival in 2016. So please join me in welcoming Jorge Miguel Cocom Pech. No. Morning. Mabellala. Así se dice. Bueno.
Hace 37 años, rumbo a San Francisco, California, pasé en esta hermosa ciudad cuando era muy pequeña. Pasé a Tucson y pasé a Phoenix. En Phoenix estábamos haciendo unos estudios sobre el uso de la jojoba, el aceite, porque servía para, en ese entonces, no sé si hasta la fecha, como combustible para las naves espaciales. En ese entonces yo estudiaba agricultura en la Universidad Autónoma de Chapingo. Por eso tengo gratos recuerdos de estos paisajes desérticos de aquella época. Eso fue en 1982, hace 500 años luz, que yo pasé aquí. Gracias. En ese entonces, pues no tenía ni se me había ocurrido escribir en lengua maya. Escribía por ahí algunas cosas para las muchachas, a las cuales yo me enamoraba de ellas, pero no ellas de mí. Entonces me di cuenta que era importante ser poeta. Y tiempo después me encontré con una generación de escritores, entre los cuales está Feliciano. Feliciano es un gran escritor. Después me encontré con Fidencio. Uno de mis hijos quería aprender lengua maya. Le dije que yo no se los iba a enseñar, que porque luego los hijos que no quieren, no, mejor ve con otro. Y si tú tienes dificultades por ahí, para no estarse peleando con ellos. Ya ve que con los hijos uno no quiere que sea su maestro, sino es preferible que otro los enseñe. Entonces opté que fuera Fidencio, y Fidencio le dio clases a uno de mis hijos que estudia filosofía. Ahora Jorge está estudiando filosofía y creo que va a hacer su tesis en filosofía alemana. Escogió un autor complicado, pero bueno, así son los hijos. Se complican la vida y uno anda detrás de ellos para descomplicárselas. Bien, en México, allá por los años 70 del siglo pasado, empezó un movimiento literario diferente a como habían ocurrido a lo largo del siglo pasado. En los años 40, en dos estados, Oaxaca y Yucatán, se empezó a escribir en lengua maya y en lengua zapoteca. Fueron los dos estados pioneros en ese entonces, en donde empieza a recuperarse las viejas tradiciones, las narraciones antiguas y otros subgéneros de la literatura en nuestro país. En Oaxaca, con una revista que se llamó La Iguana Rajada, en el que participaron brillantes escritores de aquella época, López Chiñas, ¿no? Entre otros, Chacón Pineda, por acordarme de dos de los más representativos. Y en Yucatán, en los años 40, 42, 43, empezó a escribirse, empezó a editarse, una revista que se llamó Yicaltán. Entonces, fueron las dos experiencias del siglo pasado, en los años 40, cuando hay este intento de recuperar nuestras voces a través de la literatura, de manera escrita, puesto que nosotros venimos de una larga tradición oral. Afortunadamente los curas o los sacerdotes, lo voy a decir con todo respeto, ojalá no haya alguno aquí, pudieron con la espada y con la cruz imponiéndonos una visión del mundo, la visión judeocristiana y todo lo que vino después, que no vamos a cuestionar. Sin embargo, lo que sí se mantuvo, más allá de los ojos de la cruz, fue que nosotros mantuvimos nuestras tradiciones de manera escondida y en la oralidad. Allá no pudieron. Y muchas cosas
de las que nosotros actualmente escribimos se mantuvieron en la vieja tradición. Feliciano tiene un texto que a mí me gusta mucho, que se llama El Morral, ¿cómo se llama? El Sabucán del Abuelo. Es un trabajo de investigación que él hace entrevistando a la gente adulta para recuperar viejas historias que quizá a nosotros no nos contaron. Pero muchas de las historias que él es de Yucatán, yo soy de Campeche, somos de la península, pero bueno, estamos muy cerca, se mantuvieron en la oralidad. En México, ya lo señalaba mi antecesor Fidencio, hay 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas, así se pronuncia, ¿sí, verdad? Y de esas 68 agrupaciones lingüísticas que hay en nuestro país, aproximadamente en 30 de ellas actualmente se está escribiendo literatura. Esto surgió, este último movimiento literario surge en los años 70. Surge en los años 70, empieza a reescribirse, empieza este nuevo aliento de nuestra literatura indígena, pero ahora sí escrita por descendientes de aquellos que presidieron la llegada de los españoles. En el siglo XVI también se escribió a través de las crónicas, hijos de los nobles escribieron asuntos literarios, pero más bien de historia, de testimonio. Alba Istlishochil fue uno de ellos, desde aquella época, y otros que escribieron diccionarios, exhibieron gramáticas. De aquella época, del siglo XVI, se escribía en grafías latinas. Sin embargo, acaba de fallecer, lamentablemente, Alfonso La Cadena, que fue un investigador de la Universidad Complutense, y él advierte en unos estudios, porque él era epigrafista, crítico literario y lingüista, tenía esas tres formaciones, y él, al estudiar los jeroglifos o los glifos que están en diferentes partes de las esculturas o de la arquitectura de nuestras ciudades, él advierte que en el periodo clásico el escriba maya ya usaba los recursos estilísticos que bien los que pudieron haberlos sistematizados, que es de Halicarnaso hasta Aristóteles, las figuras literarias, las figuras de pensamiento, esos recursos ya estaban sin nombre, desde luego, en los glifos. Él localiza figuras de dicción como las anáforas, las onomatopeyas, las paranomasias. Él hace ese estudio y ya los localiza allá. Luego entonces, el escriba maya y los posteriores periodos, o los anteriores, pero más bien está bien ubicado en el periodo clásico, ya usaban estos recursos como los paralelismos, incluso las metáforas, primigenias, rudimentarias, pero ya estaba allí. Nos volvemos a otro libro que a mí me gusta mucho y que seguramente ustedes lo han oído hablar de la literatura maya, que es el Chilam Balam de Chumayel. El Chilam Balam de Chumayel tiene un apartado, un capítulo que se llama el Katnat, que es el preguntador. Y en ese texto hay el uso de estos recursos que les llamaba. Hay una parte donde el preguntador o el que iniciaba a los que iban a ser gobernantes, les hacía una serie de preguntas y los iba entrenando. Lamentablemente el tiempo es muy corto. Yo hubiera querido ahondar más, pero me quiero despedir con ustedes con un conjuro que yo aprendí de mi abuelo Gregorio, que era un viejo shamán.
Y el conjuro dice así, me voy a limitar al español por el tiempo que me queda, pero con esto me quiero despedir. Dice así, un fragmentito en maya. Oshlakum pilin sut binkunu beta pishantu noko tsonot. Oshlakum pilin sut binkunu beta pishan tu bapach tsonot. Oshlakum pilin sut binkunu beta pishan tu bapach kak. Oshlakum pilin sut binkunu beta pishan tu bapach ik. Oshlakum pilin sut binkunu beta pishan tu bapach lum. Titush mokana tuch. 13 vueltas hará tu espíritu alrededor del enorme pozo. 13 vueltas hará tu espíritu alrededor del fuego. 13 vueltas hará tu espíritu alrededor del aire. 13 vueltas hará tu espíritu alrededor de la tierra. Ahí donde estás de pie, ahí donde se enterró tu ombligo, primera ofrenda de tu carne para su madre originaria. Después de este conjuro, en una ceremonia que se llama Kubulkaba, la entrega del nombre, pasaban de 7 a 9 horas y una vez que ya había conocido tu nombre, te decían esta sentencia. El nombre que lleva un hombre es su carga. Si lo lleva con dignidad, no pesa. Si lo lleva a disgusto, cansa. Mantén limpio tu nombre como el interior de tu casa, porque tu nombre es la casa de tu alma. Si tú quieres, tu nombre podrá ser luz perpetua. Si abdicas de su dignidad, tu nombre, mi querido hijo, solo será una ruidosa cáscara que se acaba con tu vida. Nib Olal, muchas gracias. Qué profundas palabras, ¿no? De una filosofía sinceramente eterna. What we're going to be doing now is we're going to continue, you know, with our next speaker. But I would like to remind you that if any one of you needs interpretation services, all you have to do is go to registration and they will provide you, you know, with the assistance may you need it. So please, you know, feel free to request it. What we're going to move into now is the presentation by Feliciano Sanchez Chan, and he's the founding professor of the School of Literary Creation in Maya State Center of Fine Arts, the Ministry of Education in Yucatan, Mexico. He is an author, storyteller, and playwright born in Xayatecash, Yucatan, Mexico. He has worked as a cultural promoter, taught theater workshops, and organized 7 Peninsular Maya theater meetings throughout Mexico. He has taught the Maya language from 1978 to the present in various institutions. Okay. The professor has coordinated the publication of 13 books of Mayan through the project continuity of the collective memory of the Mayan people of Yucatan. He was professor of Mayan language, creative writing, in the program of continuous formation of the Mayan language, organized under the direction of indigenous education and the University of Oriente from 2010 to 2012. Please help me greet with a great applause, Feliciano Sanchez Chan.
Nibolal titulaka mash antagna hutial kapata kintahuata lweitatanesh inwal wahaipet anob tuyolal chibal mayaka. Muchísimas gracias a todos quienes han contribuido para finalmente estar presentes aquí frente a ustedes y poder decir algo de lo que significa para nosotros ser parte de Pueblo Maya. Hace muchos años, en el 92, inicié en mi pueblo un proyecto que originalmente le llamé Aprender Jugando. Y eso se debe a que me fui acordando de cómo nuestros padres nos fueron enseñando a ser mayas a partir del momento que nacemos. Paulatinamente este proyecto fue abarcando más aspectos de nuestra vida, que le tuvimos que cambiar de nombre, recopilación de la oralidad del pueblo maya. Con el tiempo entendimos que eso tampoco era suficiente para denominar las acciones que estábamos realizando, y cambió el nombre a Continuidad de la Memoria Colectiva del Pueblo Maya. Este mismo proyecto me obligó, al final de cuentas, a analizar cómo era que nuestros padres nos iban construyendo día a día esta conciencia que nos hace ser mayas. Entendí entonces que esto solamente fue posible porque nuestro pueblo tiene lo que al final de cuentas yo le llamo un sistema educativo. Un sistema educativo totalmente diferente al sistema educativo que implementa el Estado mexicano, y que lejos de contribuir a que nosotros aprendiéramos a ser mayas día a día, nos iban despojando de nuestros conocimientos, porque no se incorpora ninguna parte de nuestros conocimientos como pueblo maya en la educación, no se utiliza la lengua maya para nuestra educación, y tampoco se nos enseña lengua maya en el sistema educativo oficial. Eso me llevó entonces a estructurar cómo era que pensaban nuestros padres esta idea del sistema educativo del pueblo maya. Pero es un asunto muy complejo que llevaría bastante tiempo en compartirlo con ustedes, así que me voy a concentrar entonces al proyecto Continuidad de la Memoria Colectiva del Pueblo Maya. Voy a ver si puedo manejar este asunto, porque la vez pasada que lo intenté no reaccionó. Perdón, estoy apuntando por otro lado. No. Me acordé que en principio lo que estaba sucediendo con nosotros era que el hilo conductor que permitía la transmisión de la cultura de una generación a otra, ya no estaba funcionando al 100%, por una serie de situaciones que de repente estamos viviendo como las maquinitas en las tiendas, la llegada de los aparatos de televisión en cada una de las comunidades, la llegada de la carretera que nos trajo muchísimas cosas que no tienen nada que ver con nuestra forma de vida, la misma educación que se imparte en las comunidades está muy lejos de aportar algo para nosotros. Y por otro lado, están también muchos de los juegos que nos enseñaban los maestros que no tienen nada que ver con nuestra propia cultura. Entonces, disculpen esos ruidos. No sé por qué la tecnología no siempre es amigo conmigo, entonces esto
daba como consecuencia inmediata que la mayoría de los niños y los jóvenes no están aprendiendo la lengua maya y tampoco están aprendiendo los contenidos. Cuidado, no vayan a ser atropellados por allá. Tampoco están aprendiendo lo que saben nuestros padres y abuelos. Entonces, lo que hicimos entonces es pensar cómo hacer entonces un proyecto que pudiera ser atractivo y que pudiera no invitar a los alumnos a encerrarse en cuatro paredes con un mono hablándoles como maestro y que entonces lo que vamos a hacer es jugar, simplemente jugar. Recopilábamos entonces de boca de los abuelos y los conocimientos, me voy a olvidar de esa presentación, mejor para hacer rápido, y lo que hacíamos era convertir lo que aprendíamos de los adultos, convertirlos en juegos y regresárselo a la misma comunidad a través de juegos. Y entonces todos los contenidos que íbamos teniendo, recopilando, los convertíamos en juegos, así como nos enseñaron a nosotros. Porque este sistema educativo del que les hablaba ubica al individuo y a la colectividad junto con la naturaleza y el universo en el centro de este sistema educativo. Y forma entonces a los individuos y a la colectividad en la vida, con la vida y para la vida. Además, bueno, hay una serie de, estaban distribuidos estos conocimientos, de modo que en la familia aprendíamos determinadas cosas, en el vecindario aprendíamos otras cosas, en la comunidad entera aprendíamos otras cosas, pero también de nuestro pueblo maya en general aprendemos otras cosas más. Lo único que fallaba era ese vehículo de comunicación entre una generación y otra. Y de repente entonces, cuando desarrollamos estos proyectos en donde intervenían los niños, justamente lo que preguntaban hace rato, se nos plantan las madres de familia y nos reclaman, oigan, ustedes nos están creando un problema aquí en la comunidad. Cuando nuestros padres nos crecieron, no nos enseñaron en maya porque no querían que entendiéramos lo que estaban diciendo. Hay otras explicaciones mucho más profundas que eso simplemente. Y ahora nos decían las madres de familia, nuestros hijos cuando no quieren que les entendamos están hablando maya. Y entonces ustedes nos tienen que resolver ese problema incorporándonos al proyecto. Y les digo, no solamente les vamos a incorporar a ustedes, sino también a los abuelos. Y entonces lo que hacíamos era, por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, jugar una lotería del tamaño de este cuadro, en donde todos iban a participar. Ponemos la palabra escrita en maya y aquí tenemos la imagen. Si yo digo entonces tunich y tengo la imagen de la piedra aquí, la persona está escuchando y tiene que intentar leer su cartilla para ver si está ahí la palabra tunich, de modo que pueda jugar adecuadamente a la lotería. Entonces, esto que nosotros hicimos, lo hicimos en 36 municipios, en alrededor de 80 comunidades, finalmente dio como resultado 13 libros, entre ellos está lo que Jorge decía hace rato, del Sabucán del Abuelo, pero nuestro motivo principal no era publicar libros. Nuestro motivo principal era lo que sucedía en el interior de las comunidades cuando tomamos los conocimientos de los adultos, los convertimos en 20, 30, 500 juegos y se los regresamos a la misma comunidad a través de los niños. Lo más interesante es ver cómo de pronto los niños en los pasillos de sus escuelas, donde nosotros nunca nos metimos a trabajar, le estaban contando nuevamente los cuentos a sus propios compañeros. Volver a conectar la memoria
de las distintas generaciones era lo más trascendental. 13 libros fueron solamente la muestra palpable de esto que hicimos en estos municipios. Y me parece que si lográramos retomar como pueblo maya que somos, lo que yo le llamo el sistema educativo de pueblo maya, podríamos tener la solución de este problema gravísimo que estamos viviendo, en donde la lengua maya está en seria amenaza de desaparecer, pero también los conocimientos del pueblo maya, porque ya los jóvenes y los niños no están dialogando con los adultos, se están perdiendo los conocimientos. Entonces, un resumen grandísimo de esto, si pasamos muy rapidito las imágenes, vamos a ver que hay cómo los niños están jugando en una cosa que les encanta a los niños: dibujar, cantar, hacer teatro. Dibujar, cantar, hacer teatro les encanta a los niños siempre, y es una forma de cómo involucrarlos con los conocimientos de sus ancestros. Nibolal, muchas gracias. Thank you very much. And our final presenter on this panel will be Juanita Cabrera López. And the title of her presentation is Invisible No More, Forced Migration of Indigenous Peoples. Juanita is a Maya mom from Guatemala and a survivor of the internal armed conflict and a former political refugee. As executive director of the International Mayan League, she works with Maya leaders and elders in Guatemala and the United States for the advancement of their human and environmental rights. Her work is focused on the implementation of the United Nations Declaration of Rights of Indigenous Peoples and the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. She holds a Master's of International Public Policy from Johns Hopkins University in the Advanced International Studies. So please join me in welcoming Juanita Cabrera López. Can you hear me now? Okay. And then if you could just help me. If you could just. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Good morning, brothers and sisters. It is an honor and a pleasure for me to be here on these ancestral lands. I want to thank the Pasquiyaki people and the Tohono O'onam people for your warm welcome on these sacred lands, on these territories. It is also for me an honor to be back on these lands. I came here when I was about 4. I don't remember when we were crossing the border. And you all helped our family, so thank you so much. The International Mayan League is a Maya. Yeah, you just had it up there. Sorry, the International Mayan League is a Maya. That's the one. That's the one. Is a Maya organization founded by refugee men and women, mostly Maya, from the 1980s, when Central America was in conflict and turmoil by many of the policies of the United States. So we cannot forget the role that the US government has had in the conflict, not only in Central America, but in many places around the world. And we as indigenous peoples have been some of the most affected by these
Western corporate powers that have come into our lands and territories. And so that's why I think it's very critical to focus on the particular nuances of forced migration of indigenous peoples. I don't have much time, so I'm going to show a quick video. A video of some of our work, because it's also a little more exciting to watch a video. I'm here in the United States, and I came here today as an indigenous woman who has also experienced much of what's been happening at the border, as a former political refugee, as a child who also crossed the border, because there are many indigenous children right now in detention centers who can't communicate, and they've been separated from their families, and they have no one to speak for them. What's happening right now with the children and families, all of them, but the ones who are most vulnerable are the ones who can't even speak. The ones because they're too young or because they can't even speak in Spanish, let alone English. And so right now, we as a Maya community that has been displaced from our countries are trying to help our people as best we can by getting indigenous language interpreters to connect with the children. But we are constantly invisible in this struggle because we're mislabeled inaccurately as Latino, Hispanic, Latinx, when we're actually Native American peoples from this continent. I came here when I was a little girl because we were forced from Guatemala during the internal armed conflict, and so we had to flee or otherwise they would have killed us. But many of the people who are coming here now are the children, the grandchildren of the war, of foreign policies that have decimated our country, of U.S.-backed and military-backed atrocities in my country and in other countries like Honduras and Mexico and El Salvador, Nicaragua, and so many other countries. And so there is a responsibility as well of the United States to not forget its historical role in pushing our people out and in helping our governments violate our rights. There are calls, of course, to abolish ICE. Your thoughts about that? I think that is an important step, but I think that there needs to be, that it's not going to solve the problem about everyone who's being forced to migrate in the first place. And so when you're looking at inequalities, structural impunity in our countries related to historical injustices, that's where things need to also be addressed, because people will continue to come whether or not ICE is on the border. And so yes, abolish ICE, but also look at the root causes of why our people are forced to leave in the first place. No one wants to take that journey of crossing, especially children and girls who are at higher risk of rape. So it's a long problem, and many of us need to come to the table. And what us as indigenous peoples are asking is that our particular rights and need are not ignored, and that we are part of the conversation, and that we can bring our solutions that we're doing from our communities to the table, and that we're not confused and invisibilized by this wrong labeling of being Latino or Hispanic, because we are indigenous, we're Native American nations. So we can go to the next one. I go to the next one, please. In the work that we've done for a long time, there's a huge misconception, and I know I'm speaking amongst family here, Native relatives who understand the historical erasure of our peoples, of our nations, of our governments, of our traditions. And this is in the United States when there is more of an advancement in terms of government-to-government relationships with the United States government and some treaties. And of course, there's a lot of historical problems in all of that process. But when we go to Mexico and Central America, we're not even recognized by our governments. In Guatemala, we're still fighting for the right of the recognition of our peoples as traditional peoples. And so there is a misconception that we don't exist. And I show this map, as many maps have been shown this morning. Just in Guatemala, there are 22 distinct Maya nations. We're about 80% of
the population, even though the official statistics have made us at 40%. And that's what always happens. Reduce the numbers, pretend we don't exist, ignore our human rights. And so part of what we're trying to do is educate service providers and allies who are here in the United States to understand that when we're looking at forced migration of people from Guatemala, you're looking at mostly Maya people forced migration. For many indigenous peoples, not just in Guatemala, there have been various eras of displacement connected with conflicts on lands and territories, but a conflict that has been for more than 500 years. And despite these eras of displacement, the invasion, land theft, land grabs, imposed wars and genocide on our people, and now amongst all, I think, Native nations, we have the transnational corporations coming in, and that's now many of our leaders calling it the fourth level or the fourth era of forced displacement as we continue under this Western colonial structure. We can go to the next one. And this is just a map showing where we are as indigenous peoples of Guatemala. So that's the different colors on the map, and then all of those little dots are actually mining licenses that have been approved by our government. There are more than 300 mining concessions in our country. All of these are overimposed on our lands and territories. And as we see from 2016, what our relatives in the north faced at Standing Rock, this conflict around lands and territories and defending Mother Earth is one that all of us as Native nations are living. And so part of what is not talked about is the connection of human rights violations as a leading cause for forced migration. People just want to say, especially more of you can be the ones who know what's happening here because it's happening in your neighborhoods. We're at the border. A lot of people just don't look at things very subsurface, but actually this is very rooted in conflicts over lands and territories, persecution, criminalization of our leaders, of our medicine men and women. When we stand up for our rights, we're persecuted, we're criminalized, or we're killed. Structural impunity because our governments are in sync with corporations and with military and police, these structures that actually should be upholding our human rights. And of course, for women and girls, the human rights violations that are occurring are even worse, as we know, with the epidemic of missing and murdered indigenous women in the United States and Canada. We also have this epidemic of femicide against our women. And I think we, as women, need to form stronger alliances around this, not just in the United States and Canada, but look at what's happening in Mexico and down further, because it is an epidemic. And then just some quick statistics of the forced migration of indigenous peoples during the 1980s, which is when I came, and hundreds of thousands of my family members and indigenous peoples came. And then we're looking at some of the statistics from last year from Customs and Border Patrol's own statistics, and we're looking at about 50,000 families were apprehended at the border who were Guatemalan. Even though it's not disaggregated data, we know just from where they're coming from, I can safely assume that this is a largely Maya population that is being apprehended at the border. And some of the victims of the border policies and inhumane policies, but also the government relations in our countries. When we hear these news stories, I bet you many of you didn't hear that he was an indigenous Maya boy. You just heard that another migrant child was died at the border. But he was Maya Chuj. It's one of the 22 distinct Maya nations in Guatemala. What you also don't hear is that in his area in 1982, it was some of the areas of worst massacres in Guatemala. In one day, they killed over 300 people in one of the villages next to where he was from. The areas that
were under those massacres never recovered. So there has not been equal opportunities to economic employment, to education, and that's why in many of those areas they're forced to leave. You also heard about Jacqueline Cal. She also died at the border. You maybe started hearing about her not being somebody who spoke Spanish, but again, our identity was invisible in this process. She was from the Maya Kekchi people. In her area, there has been land grabs around palm oil plantations. There has been water conflicts. There are more than 50 leaders who are currently criminalized. They have arrest warrants against them because they are fighting for their rights to their lands and territories. So, and in addition to the water that is being stolen to go to companies for palm oil plantations, there is also tremendous drought. So in the last 3 years in this region, there has been tremendous drought where the people cannot have produce of corn. And so they also cannot provide food for their family, and they're in debt because they're paying rent for their own land. And I'm getting my time. So we'll go to the last slide, next one. And of course, Claudia Patricia Gomez Gonzalez, she's actually from my nation. Her family is from the town where, next to where I was born. And we've been doing a lot of advocacy with her family, who's also my mom, because she was shot at the border in the head. And again, her identity was never fully disclosed. She's from the Maya Mum people. And so we're still waiting to hear reports on the investigations of who killed her and what is going to happen to her. So I end by saying that as Indigenous peoples, we have a tremendous opportunity to connect and to unite as Native nations, because it is our right of self-determination to do so. It is our right of self-government to do so. Because as we've talked about throughout this weekend, borders crossed our peoples, and it is our peoples who are some of the most victimized in this process. But yet, as we've heard, the recovery, the reclaiming of our languages, of our rights, of our heritage, are also very much part of the process of human rights and advancement for our peoples as Native nations. And so I thank you so much for your time. Thank you so much. Now we have, we're just a little behind schedule, but we do want to take a couple of minutes for questions for the panel. So are there any questions for any of our panelists? And I think somebody, Rosalia has a microphone if you. Being Chicana here in the United States, I was wondering what the indigena population in, you know, in Mexico, in Guatemala, what do you think about our population, which basically we were hijos and hijas de la chingada. So what, you know, what do you think about, you know, the Chicanos, basically, and what we represent as an indigenous population, or our descendants of indigenous population. Yo digo que los pueblos originarios tienen que continuar con esto que hemos empezado, asumir nuestra versión, nuestra palabra, para contar nuestra propia historia, arrebatarle nuestra historia a la historia oficial y volver a ser nosotros en nuestros territorios.
y siendo chicanos o mayas o mayaquichés o cualquier pueblo tiene ya que asumir y descolonizar, deseuropizar nuestras historias. Todo lo que se enseña en las grandes universidades está basado del conocimiento europeo. Despojémonos de eso. Asumamos nuestra historia en nuestras propias manos y enseñemos a nuestros hijos quiénes somos. Yo difiero de ese punto de vista de mi compañero, a quien quiero y respeto mucho. Creo que el poder diferir sin molestarnos se nos enriquece, no nos empobrece. Es importante que asumamos lo nuestro, pero no podemos vivir aislados. Tenemos que conocer los aportes de Occidente, los aportes contemporáneos de la tecnología. Tenemos que pensar que las nuevas generaciones entran en otra dinámica, sin que perdamos nuestras raíces, sin que perdamos nuestras identidades, sin que perdamos nuestro rostro. Podemos convivir con las otras culturas. Creo que es una manera de crear un mestizaje universal. Muchas gracias. I was just going to answer real quick. I think spaces like this, where there are experts coming from different perspectives and backgrounds, for us, some of the things that I've seen anyway, I see myself as a bridge because I've grown up in the United States, but my mom is a medicine woman and carries our traditions. And so what I've seen is that there's so much hunger from the younger generation that for no fault of their own are here, are either being born here, were brought here when they were little, and for many reasons are not being taught their histories, not being taught their cultures. And so I think it's the responsibility of elders and of our community leaders to share where we come from and share our histories. And we don't live in the past, but if we don't know our past, we don't know where we're going in our present, and we don't know our future. And there's tremendous hunger right now from the youth, and there's ways to use social media, to use these various platforms, because like we've heard, these are contemporary times, so how do we bring ancestral knowledge into contemporary ways and ground ourselves so that we know who we are and are proud of who we are? We have time for one last question. Hello, yo soy maestra de Phoenix, but I'm from Tucson, but I went to ASU, so I apologize. Yo soy maestra de estudiantes de edades 11 a 14 años, y algo que encontramos es, yo vengo de punto de vista, yo soy chicana, crecí aquí, pero mi familia es de Morcillo, pero muchos de nuestros estudiantes todavía, por los cambios en nuestro currículo, andan eliminando estudios de Mesoamérica en nuestras clases de historia, andan tratando de darnos textos de punto de vista europeo. So, ¿cómo lo podemos los maestros, en frente de nuestros directores y nuestros distritos escolares, cómo podemos defender los puntos de vista indígenas, mientras si yo voy otra vez a la biblioteca, me dicen que Tezcatlipoca es el dios de la lluvia? O me dicen un montón de libros antropólogos escritos por europeos
nos andan dando mala información y porque hay mucha historia oral y tradiciones que son pasadas oral y no hay textos escritos, nuestros distritos andan pidiendo dónde está la literatura, dónde está la información, so, cómo podemos defender esos estudios para poder enseñárselos a nuestros estudiantes. Mira, a nosotros en los años 70, en la escuela no nos permitían hablar la lengua. Nos golpeaban, nos hincaban, y estaba prohibido hablar la lengua. Sin embargo, en la casa, en la familia, es ahí donde se reproduce la lengua materna. Por mucho dinero que se le inyecte a las instituciones, si en la familia nosotros no mantenemos la identidad y nuestros rostros y nuestra historia, no se va a poder. Ahora hay las redes sociales. Nosotros estamos reaprendiendo junto con las nuevas generaciones cómo defender esto. Yucatán, o no sé, en otras partes, tenemos un programa Aprender Maya en WhatsApp. Entonces vamos aprovechando los recursos de la tecnología y vayamos no solamente recuperando la lengua, sino también nuestra historia. Ahora uno mete uno alguna cosa, pone su nombre y a través de Google o YouTube tiene las cosas. Creo que si nos atenemos a las instituciones, pues las instituciones, pues el que paga manda, ¿no? Entonces el Estado ya sea norteamericano o el Estado mexicano, pues les van a reproducir lo que les convenga. Nosotros tenemos que hacer esto que hacen ustedes en las universidades, eso que hacen algunas asociaciones civiles, de reforzar, de encontrarnos. Necesitamos encuentro con el pasado, con el futuro y con lo que tengamos que hacer. Ayer oía a Luis Valdés que decía, el corazón, el lenguaje del corazón, es la marca de la conciencia, y eso necesitamos. Thank you for that question. I think with regard to the resources, you know, the lack of resources and relevant or appropriate, whether it's culturally or linguistically appropriate materials, publications, and so forth. I think one population that we tend to not think of is young people in school today, you know, to direct them into fields where they can, you know, go into to get those skills in order to be the, you know, not just a history teacher, for instance, or a language teacher, but also to be the producer of those types of materials. At the University of Arizona, we've been very successful in training Native speakers and Native Americans as linguists. And it's for this very reason, because the linguistic work that was done on Native American languages were done by outsiders. A lot of it's inaccurate. A lot of it's very old. A lot of it is too technical. And so with these young linguists who are either speakers of their language or interested in working in their own language, they now have skills. I mean, they have, you know, the linguistic skills, but they are able to apply them in the way that is most appropriate for that particular language. Okay, and these people are still young adults, you know, some are in master's programs, doctoral programs, but I see them as sort of the future of impacting not just, say, curriculum in the classroom, but all the resources that potentially is out there. It's a slow process, but it can be done. Thank you. Thank you. Let's give a final round of applause to all of our panelists. Thank you so much. We are now going to take a 10-minute break and prepare for our next panel. Before you get up, I just want to welcome you all, and as head of the Department of Ethnic, Gender, and Trans Border Studies, I'm Francisca James Hernandez.
I'd like to first of all thank our panelists for doing such a wonderful job. Let's give them another hand. Also, our campus president, Dr. David Doré, has to leave for a little bit and we'll be back later, but before we lose the opportunity, I wanted to make sure to acknowledge him and for you to know that Dr. Doré has been an ardent supporter of ethnic, gender, and transborder studies since he took over the leadership of this campus 5 years ago. And it was due to his leadership, I was going to say political savvy, which is leadership. It's due to his support and leadership and political savvy and commitment to social justice and to the disciplines that represent social justice that we exist here today as a department. So I would really like for you to join me in giving a very warm thank you to Dr. Doré for being a committed soul in La Lucha. Thank you. We love you. And we'll see you later. Okay. We are running a little behind time, so if you could take a quick break, if you can be back even in like 5 minutes, we'll try to start there and try to get a little bit back on track. Thank you.